Buenos días a todas y a todos por asistir a esta actividad. En nombre de todo el equipo de la editorial de la Universidad Pedagógica Nacional, gracias por acompañarnos en esta semana virtual UNIPE Federal 2021, que ya inaugura su cuarta jornada. Dado que la sala tiene una concurrencia numerosa, les pedimos por favor mantener el micrófono silenciado hasta que termine las exposiciones y luego habrá oportunidad de que envíen sus preguntas por el chat o que hagan alguna consulta por el micrófono directamente. Así que les agradecemos nuevamente por esto y que se queden con nosotros hasta las 12, hasta el mediodía. Agradezco a nuestras colaboradoras y colaboradores y participantes en general, a las autoras y autores del editorial, directores de colección y directora, la única directora, que acompañan y comparten la labor editorial, al equipo organizador de comunicación y de sistemas y las otras áreas de la UNIPE que están dando soporte técnico para sesionar. Hay muchos rebotes si pudieran silenciar. Gracias. Agradecemos a las autoridades de la universidad por la iniciativa y por convocar a la editorial a participar a lo largo de la semana con 10 actividades de una de las 28 líneas temáticas en las que se divide el programa general. Este consiste en más de 150 conferencias, debates y presentaciones virtuales gratuitas para pensar el futuro de la educación y del país. En este marco, las actividades de la editorial se inscriben en la línea Acceso Abierto al Conocimiento, Nuevas Políticas Editoriales. La editorial de la Universidad Pedagógica se creó en el año 2010, dependiente del rectorado y por iniciativa del rectorado, área de la cual depende en atención a que la producción editorial atraviesa los tres núcleos de la actividad universitaria: docencia, investigación y extensión. A lo largo de estos 10 años, la editorial ha publicado más de 80 libros y publicaciones. La producción editorial tiene la particularidad de contar con dos áreas: la de producción de libros, cuya publicación se organiza en colecciones como respuesta a un criterio de construcción de un catálogo como corpus de ideas plurales, pero cohesionado mediante esas colecciones que de alguna manera se relacionan entre sí. Y esto lo iremos tratando de demostrar en el libro que nos ocupa presentar hoy. En nuestro caso, el modo en que fueron surgiendo las colecciones en la editorial refleja en buena medida el desarrollo de la propia universidad, de su idea de proyecto institucional, de sus diferentes áreas, de las cuales iban surgiendo las propuestas de nuevas colecciones. La otra gran área de la editorial es la de publicaciones de divulgación, como la revista Tema 1, el suplemento La Educación en Debate, que se publica en Le Monde Diplomatique, entre otros. Estas últimas tienen la ventaja y cumplen con el objetivo de llegar de manera más inmediata a las y los lectores, por ser materiales más breves, periódicos, que por lo general abordan temas de actualidad y tienen formas de circulación distintas a las del libro, a través de los medios de comunicación masiva, las redes sociales, etc. Acá vemos algunas de las colecciones que tiene la editorial para su descarga gratuita desde la página web. Dentro de las políticas de acceso abierto que se implementaron a partir de la pandemia, desde marzo de 2020, se liberaron muchos contenidos que no estaban sujetos a derechos de autor. Así que del catálogo de libros, del 40% que había liberados en 2019, a fines de 2020 llegamos con el 70% de los títulos. Acá quería detenerme solo un minuto en algunos libros que son de distintas colecciones, pero que tienen una relación directa, más o menos directa o indirecta, con el tema de la lectura, la escritura, la lengua y la literatura, su aprendizaje, sus prácticas, su filosofía y su didáctica. Finalmente, lo pueden visitar la página y van a encontrar cómo en distintas colecciones está esta trama, que es de la cohesión de la que hablaba, de lo que se puede esperar de un catálogo editorial que pretende modestamente mantener esa coherencia dentro de su diversidad de temas y de abordajes. Aquí hay desde filosofía de la educación hasta crítica literaria, pasando por las didácticas que en particular nos ocupan hoy. El libro se inscribe en la colección Herramientas, la pueden visitar, aquí solo está transmitido su espíritu, no voy a hacer una lectura para dar la palabra a quienes vienen a comentar el libro, pero la pueden visitar en la página y algunos títulos. Es una colección que se llama Herramientas porque está pensada para el trabajo en el aula y desde el trabajo en el aula y separado en áreas disciplinares. Acá tenemos las TIC, la matemática,
Ciencias Naturales, Historia, nuevamente TIC, y el libro de Paula Laveur es el que vamos a presentar hoy, es el primero de la serie Lengua y Literatura. Dar para leer el problema de la selección de textos en la enseñanza de la lengua y la literatura. En la corrección trabajaron Rosina Balboa y en el diseño Natalia Ciucci. Hoy, además de la autora, nos acompañan como comentaristas el profesor Gustavo Bombini y la profesora Marinela Pionetti. Gustavo Bombini es doctor en letras por la Universidad de Buenos Aires, donde también se desempeña como investigador y docente. Dirige el profesorado universitario en letras y la especialización en literatura infantil y juvenil de la Universidad Nacional de San Martín. Es autor de artículos y libros sobre didáctica de la lengua y la literatura infantil. En 2004 publicó Los arrabales de la literatura, la historia de la enseñanza literaria en la escuela secundaria argentina 1860-1960. También ha escrito libros como La trama de los textos, Problemas de la enseñanza de la literatura 1989 o El gran Sarmiento 2001. En la UNIPE Editorial Universitaria prologó el libro Del aula, un aporte a la enseñanza de la literatura de Emilio Alonso Criado. Marinela Pionetti es profesora en letras y magíster en letras hispánicas, ayudante en didáctica especial y práctica docente del profesorado en letras de la Facultad de Humanidades de la Universidad Nacional de Mar del Plata. Integra el grupo de investigaciones en educación y lenguaje, el grupo Cultura y Política en Argentina y el CELEIS, todos radicados en dicha facultad. Forma parte del comité editorial de Catalejos, revistas sobre literatura, formación de lectores y literatura para niños, y de 40 Naipes, revista de literatura y cultura pertenecientes a la Universidad Nacional de Mar del Plata. Paula Laveur, autora del libro que presentamos hoy, es licenciada y profesora en letras por la Universidad de Buenos Aires. Dicta clases y coordina talleres de escritura en la UBA, la Universidad Nacional de San Martín, en la UNIPE y en el IES número 1, doctora Alicia Moró de Justo. Es coautora de Clásicos y Malditos, para leer y escribir en Lengua y Literatura 2014, así como de numerosos artículos sobre enseñanza de la lengua y la literatura y sobre literatura juvenil. Coordinó volúmenes colectivos como Otras Travesías, Cuaderno de Bitácora para Docentes, 2010, y Leer y Escribir en las Zonas de Pasaje, Articulaciones entre la Escuela Secundaria y el Nivel Superior, 2017, junto a Gustavo Bombini. También publicó Edipo Rey de Sófocles, una versión del clásico griego intervenida con textos de autores contemporáneos, publicado por esta editorial. Buen día, Silvina, ¿cómo le va? Buen día, Silvina. Hola. Dejo de compartir y le cedo la palabra sin más a la profesora Marinela Pionetti. Bienvenida. Bueno, muchas gracias. Hola a todos y a todas, ¿cómo están? Bueno, primero que nada, agradecerles la invitación, el convite a esta presentación de este libro que a mí me gustó mucho, por eso me alegra más que me hayan convocado. Es un libro que, como esta convocatoria, el libro es un convite, es una invitación. Yo omití decir en la presentación de mi información que soy profesora también de literatura en escuelas secundarias, y eso también influyó mucho en la lectura y en el gusto por este libro, porque es, como les decía, un libro que es una invitación, es un convite a pensar, a reflexionar, a compartir, a dialogar. El libro, lejos de responder o de dar recetas, es una invitación al diálogo. A la reflexión, a pensar, a desandar, a desmadejar esos lugares comunes de la enseñanza de la literatura, como lo es la selección de textos. Y el convite, el convichi, dicho en portugués, es bien explícito, porque muchas cosas, en muchos momentos, el libro está escrito en segunda persona. Es una marca bien Laveur, la de escribir, la de hablarle al docente en segunda persona, y usted, como si estuviéramos jugando a ser viejos colegas que se ponen a jugar y a probar y a imaginar y a ficcionalizar situaciones a partir de las cuales reflexionar. En varias ocasiones me imaginé la voz de Laveur diciendo: venga, Pionetti, siéntese, cuando tenga un tiempito vaya a la librería, mire, haga esto. Digamos que el libro es una apelación constante a la reflexión,
como decía, al desandar los lugares comunes de la selección de textos en las clases de lengua y literatura. Y precisamente el libro está organizado en, partiendo de esos lugares comunes, ¿no? Las preguntas acerca de qué les doy, que uno se las imagina dichas de distintas maneras, y a veces hasta con una palabrita en el medio, ¿qué les doy? ¿Y ahora qué les voy a dar a los chicos? ¿No? Y las respuestas, las posibles respuestas, les doy lo que hay que leer, les doy lo que a los chicos les gusta, ¿no? Esas preguntas, esa gran pregunta acerca de qué les doy, y esas posibles respuestas son, digamos, las que organizan el material del libro. Y como les decía, lejos de ser, digamos, lejos de ofrecer una receta o unas respuestas, lo que hace Paula es todo el tiempo pensar con nosotros, ¿no? Ese qué les doy, la pregunta por el qué es una pregunta por el cómo, ¿no? Cómo se los doy, cómo nos posicionamos nosotros ante esos estudiantes, cómo nos posicionamos hacia lo que elegimos dar para leer, cómo lo vamos a compartir, digamos, toda la pregunta acerca de los modos de leer, y que en el transcurso del libro esos modos de leer también van a ser modos de escribir, modos de compartir, modos de socializar, ¿sí? Esa categoría de Ludmer acerca de los modos de leer, también en este libro van a ser los modos de producir, de escribir, ¿sí? Que van a estar funcionando todos de la mano, ¿no? Como una digamos, como todo forma, todo parte de una gran práctica, ¿no? Que es la de enseñar literatura. Esas preguntas, digamos, por el qué les doy, Paula propone ingresar, vieron que hay siempre o habitualmente la metáfora de la literatura como un viaje, ¿no? La literatura es un viaje, enseñar, bueno, acá, digamos que lo hace carne el libro, y propone tres puertas de acceso para empezar a pensar la pregunta acerca del qué les doy, en tres metáforas, ficciones, podríamos decir, que son la de las postales, las valijas y los mapas. Si entramos por esas tres puertas a empezar a indagar, ¿no?, en estas representaciones que nosotros tenemos acerca de qué es, o qué les damos, o quiénes son esas personas a quienes les vamos a dar de leer los textos que elijamos. Y las postales, que es, digamos, el primer apartado del libro, se abre con, digamos, podríamos decir, la postal por excelencia acerca de la escena de lectura o la imagen de lectura que todos tenemos en mente o que está como más cristalizada en el imaginario, que es la del encuentro del lector solo con su libro. Ella dice, bueno, si googleamos lectura, nos va a aparecer en Google el lector con su, en soledad con su libro, ¿no? Y un poco lo que el libro está haciendo es desandar o desnaturalizar esa imagen única, unívoca o tan cristalizada de la lectura en soledad, para ir demostrando cómo la lectura está plagada de sociabilidad, de encuentros, de agentes, de conexiones, ¿sí? Y a partir de esa primera lectura, de esa primera escena, que es la del encuentro del lector solo, que lo hace a través de una, de la escena final de Si una noche de invierno, un viajero, de Italo Calvino, que es como el autor resident del libro, así como en Didáctica Especial de Mar del Plata lo tenemos a Bombini como DJ resident de nuestros ateneos, de nuestros ateneos didácticos, acá Calvino es el autor resident del libro, y en esa escena fundante del lector que está a punto de dedicarse a leer el libro que estuvo buscando durante todo el libro, durante toda la, Si una noche de invierno, un viajero, se desprenden en forma de abecedario múltiples escenas de lectura, ¿no? Desde el ávido lector que va por las librerías buscando las últimas novedades, hasta el que corre en la cinta y haciendo ejercicio con audiolibro, pasando por el Che cargando con sus libros en la selva recreado por Piglia, el mismo Piglia evocando sus inicios en la lectura, sus representaciones en la lectura, bueno, toda una variedad de escenas de lecturas que nos van mostrando, y acudiendo también a la metáfora comparativa de Privat, de la lectura como, una pesca de, como la pesca de línea, digamos, en la que
el momento de la soledad, del encuentro con el libro, es uno en una trama múltiple, ¿no? Las relaciones, esa multiplicidad de postales que se nos abren y que nos empiezan a mostrar que la lectura está atravesada por, como decía, una multiplicidad de encuentros, de intervenciones, de conexiones, pasamos a la otra puerta, que es la de las valijas. Y acá, valijas y mapas nos proponen, por eso les decía que el libro es un convite, es una invitación a hacer, a participar. Las secciones de valijas y de mapas nos proponen ejercicios, nos cuentan ejercicios ficcionales, son un como si, al que nosotros como lectores podemos ponernos a jugar y hacer, digamos, trabajar a partir de estas propuestas. La de las valijas consiste, cuenta Paula, que una propuesta en la que una docente les propone a sus estudiantes llevar, armar una valija con un peso hasta de 5 kilos de libros que se llevarían de viaje, ¿no? Y en el desarmar las valijas y ver qué es lo que puso cada uno, empezamos a ver qué es lo que elegimos para llevarnos, qué es lo que pensamos como lectura cuando viajamos, la especificidad de lo literario, la especificidad de un género, de un autor, qué búsquedas hacemos cuando pensamos en irnos de viaje y llevarnos textos por placer. Pero también este ejercicio nos sirve para ver qué criterios ponemos a funcionar cuando elegimos los textos para el aula, que es también otro de los objetivos del libro, no solo desnaturalizar esas escenas paradigmáticas que tenemos vinculadas, esos juicios que tenemos preconcebidos acerca de lo que es la lectura en la escuela, sino también ver las complejidades que involucra la selección de textos. En el ejercicio, en el juego, yo podría decir juego porque para mí cuando lo leí fue un juego, ponerme a hacer estas ficciones de modos de selección. Ver en las valijas, ¿no? También la variedad de criterios que uno pone a funcionar cuando elige. Así como nos puede parecer un absurdo elegir a partir del peso, también nos encontramos muchas veces eligiendo los textos para nuestros chicos por la extensión, por su disponibilidad, por la letra, por el tiempo que hace que están en circulación, porque ellos puedan acceder, ¿no? Y, digamos, empezar como a descontracturar que solamente es uno el criterio de lo considerado lo literario para enseñar en la escuela. Porque cuando la pregunta por las valijas se reformula y en lugar de ser qué nos llevaríamos de viaje, es qué mochilas, qué libros pondrían para armar un programa anual, todas esas respuestas que fueron saliendo cuando desarmamos las valijas para el viaje, vemos que empiezan a hacer tambalear nuestros preconceptos acerca de qué es la lectura o cómo pensamos la lectura en la escuela. Y en la tercera puerta, la tercera puerta de acceso a este primer interrogante acerca de qué les doy, es la propuesta de armar un itinerario de lecturas, nuestras trayectorias de lecturas, en la cartografía de una serie de mapas. Ella nos propone mapas clásicos, precisamente, los de Tolkien y demás, para que vayamos escribiendo, ¿no?, nuestras lecturas de formación, las lecturas que fuimos haciendo durante nuestra trayectoria hasta donde estamos hoy. Y en el compartir esos mapas, vemos que también quizás han quedado de lado de esas cartografías, como les decía, los agentes, que por ahí no forman parte del circuito de nuestra formación, un tío, un amigo, un primo, alguien que nos recomendó, algo que escuchamos y por eso llegamos a una lectura, ¿no? Y que mapas que nos van mostrando precisamente que la selección de textos que nosotros hacemos año a año y que están en esa pregunta acerca de qué les doy, está fuertísimamente involucrada en nuestra identidad. Y este es otro re tema que, digamos, muy recurrente en Paula. Como dijo recién María Teresa, la colección de intervenciones
de Edipo Rey es el eje, ¿no? La identidad, y pensar nuestra identidad como profesores, que es también una pregunta muy de la didáctica. Nosotros en la cátedra también partimos de esa pregunta: ¿qué profesor soy? ¿Qué profesor de letras quiero ser? ¿Qué profesor de literatura quiero ser? Que en general no es una pregunta que nos la estamos preguntando cuando hacemos la selección de textos, y bien estaría, o estaría muy bueno tenerlo en cuenta. ¿Cuáles fueron nuestras lecturas de formación? ¿Qué lector fuimos? Y ahí un poco sobrevuela también esa inquietud, esa pregunta de la trama de los textos, ¿no? De por qué, si fuimos lectores apasionados, digamos, esos lectores furtivos, como dice Desertó, ¿no? Que cazaban y significados y demás, nos convertimos en, digamos, funcionarios de un modo de dar, de enseñar a leer o de pensar la literatura atravesada por guías, formateadas, por estructuras que muy poco tienen que ver con nuestro modo de ser lectores. Toda esta primera parte del libro, ¿no? Que viene, digamos, de la mano de la pregunta de qué les doy y que apunta a desnaturalizar la idea de la lectura unívoca, también apunta a repensar nuestra identidad, la identidad, y obviamente la identidad de quienes están del otro lado, el reflexionar generacionalmente, mi trayectoria fue esta, la de esos lectores puede ser otra, o ha sido otra, pues los chicos también sabemos que leen y mucho, muy lejos de lo que se suele pensar o a veces, digamos, decir, uno a veces sala de profesores o mismo muchos lugares escucha que los chicos ya no leen, y muy lejos de eso son lectores, y de una serie de textos de literatura y demás que no están a veces en la escuela, y es como una lástima que esté tan separado, que haya esa heterogeneidad en la manera de pensar literatura, y eso es un poco lo que el libro invita a descontracturar o a desnaturalizar. Vemos entonces, a través de estas tres puertas en las que entramos, ¿no?, la carga o el peso de las decisiones a la hora de elegir los textos literarios. Y apuesta, digamos, empieza a apostar, y eso lo vamos a ir viendo, va creyendo, digamos, a medida que avanza el libro, en una apuesta a tomar decisiones, y acá voy a citar porque es una cita ensamblada, es de Paula, pero con algunas ideas y fragmentos de Gustavo, ya que están los dos acá presentes, y que los dos piensan o han pensado de manera en diálogo todas estas cuestiones, porque trabajan juntos, porque forman parte del mismo grupo y porque tienen una mirada acerca de la literatura y de su enseñanza que va en esta dirección. Ellos apuntan o proponen que las decisiones que vayamos a tomar en la elección de los textos que vamos a ofrecer para leer contemplen a los sujetos que leen y a sus prácticas, decisiones en las que el profesor de literatura, nosotros, se reconozca como un agente de mediación cultural más que escolar en torno a la literatura, lo dice Gustavo, que se vea como un crítico que selecciona, que decide, que incluye, que corrobora, que propone, que sugiere, que incorpora, que se apasiona, que desdeña, que rechaza, que excluye, que justifica. Y sigue Paula, que recorte saberes disciplinarios y los ponga al servicio de la formación de otros nuevos lectores, que permita entrar a la institución literaria desde esos lugares que nos permiten entender y explicar sus potencialidades en la formación de sujetos lectores críticos de lo que sucede en el mundo en el que nosotros vivimos. Y los jóvenes lectores que traen a la escena clásica, y ahí sigue Gustavo, que traen a la escena clásica escolar otras culturas, eso hoy es ultra necesario, otras culturas mediáticas, híbridas, urbano-marginales, juveniles, que traen restos heterogéneos de lo otro que viene a cuestionar los presupuestos de homogeneidad, coherencia, los requisitos de la canonización escolar o el prestigio académico. La lógica de los saberes altos y bajos, los textos estéticos y otros que no lo son, de lecturas de civilización y de lecturas de barbarie. Cantó ahí
la sombra terrible sobrevolando las ambivalencias. Es esa un poco la gran propuesta del libro, ¿no? La de, como dice Gustavo en la trama de los textos, que nada le ponga freno a ser traficantes de la cultura, ¿no? Ser mediadores atentos a esa multiplicidad que pasa, que atraviesa la escuela, no quedarnos ahí un poco en la burbuja. Y en esas decisiones están acechándonos todo el tiempo esas dos respuestas que van a dar forma a la otra parte del libro, que es el estigma o la imposición acerca de lo que hay que leer y de lo que a los chicos les gusta. Y lo que hay que leer, uno que piensa primero cuando dice lo que hay que leer, los clásicos. Y un poco para descontracturar eso también, la apuesta de revisar los clásicos, ¿no?, está puesta en clave de la escritura. ¿Sí? Acá en esta parte Paula aborda la cuestión de los clásicos a partir de la escritura, como una práctica totalmente indisociable de lo que pensamos cuando damos para leer, ¿no? Pues pensamos qué damos para leer y pensamos cómo lo vamos a dar para leer. Y ahí está la escritura, está la oralidad también, ¿no? Y ella en esta parte, en esta sección acerca de lo que hay que leer, nos invita a recorrer una galería de clásicos puestos a, llevados al aula o puestos a funcionar en clave de escritura en modalidad taller, donde la consigna es central, donde la socialización es imprescindible y fundamental, donde la reescritura, la revisión, el compartir son fundamentales, ¿no? Hay también una mirada de la lectura asociada a la escritura en lo que tiene esta de sociabilidad. Y nos lleva por distintas propuestas para expandir, fabular, dramatizar, cortísimo metrar textos de Cortázar, reinventar o transformar genéricamente Gris de ausencia, de Cosa, ¿no? Ven que estamos hablando de autores clásicos que están en la escuela de mucho tiempo esta parte, ¿no? El trabajo con el contexto de la obra, resignificarla la obra, ¿sí? Y por un proyecto de lectura, de investigación y de escritura a partir de Operación Masacre, que incluye una visita al Archivo Nacional, la producción de reseñas por parte de crónicas, perdón, por parte de los chicos. O sea, nos muestra estos tres clásicos bien en acción y bien, lejos de estar propuestos o acercados o dados para leer a partir de una guía de preguntas y respuestas, los tenemos como bien ahí en acción en la escritura y vemos a los estudiantes como verdaderos prosumidores, ¿no?, de contenidos. Un término que una colega acá de Mar del Plata, que se llama Mariana Castro, ha desarrollado muy, con mucha claridad y riqueza en una charla que, si la quieren la pueden ver, está en la página de Gitanjáfora, que la presentó en las últimas jornadas, la idea del adolescente como prosumidor, como productor de conocimiento, como productor de artefactos culturales que circulan en la sociedad. Esa idea está muy, muy marcada en el libro y está funcionando acá, en las propuestas de escritura a través de los clásicos. Pero también en la segunda parte de esta sección, que es lo que a los chicos les gusta, que apunta a desmadejar o deconstruir. Este libro es como toda una gran deconstrucción. Sin mencionar a Derrida, deconstruye todos los lugares comunes referidos a la lectura en la escuela. Y en la sección de lo que a los chicos les gusta, va a repensar la categoría de literatura juvenil, una de las categorías más complejas, aunque más habituales, en la selección de textos. Durante mucho tiempo es una categoría como subestimada, con pocos estudios específicos en el campo, que ahora afortunadamente se está subsanando gracias a jóvenes investigadores que
abordan y que tienen como temas de tesis y de beca las investigaciones en literatura juvenil. De hecho, en nuestra cátedra hay dos colegas que están investigando acerca del tema, y que el libro propone, digamos, como desnaturalizar o descontracturar un poco esa categoría que durante mucho tiempo fue encasillada en esto es algo que no es literatura, no está bueno, pero a los chicos les gusta. Y acá la invitación, el convite, digamos, es a comparar, ¿no?, lo que podemos encontrar en las librerías como literatura juvenil y lo que nosotros podemos tener en nuestra biblioteca y que podríamos ordenar pensando en esa categoría de literatura juvenil. Y ella nos hace armar, descalzos, tomando mate, bien, bien, de una manera muy amena, ¿no?, nos propone ver cómo podríamos organizar lo llamado literatura juvenil en 5 estantes. Esa literatura juvenil de lectura escolar, producto del mercado editorial, esos libros para jóvenes anteriores al fenómeno editorial, libros pertenecientes al circuito de lectura extraescolar, eso que los chicos leen y no llega a la escuela, tipo After, Caos y demás, las lecturas para jóvenes, con jóvenes como protagonistas, y la lectura juvenil como selección de literatura a secas para jóvenes escolares. ¿Sí? Ahí podríamos, digamos, como ordenar lo que nosotros podemos llegar a pensar como literatura juvenil. Y ella apuesta a un sexto estante que incluya la literatura juvenil escrita por jóvenes. Eso que decía de los jóvenes prosumidores. Todo esto que los chicos producen, escriben, comparten, ¿no?, en distintos circuitos que no están en la escuela, ¿no? Lo que escriben en WhatsApp, las reseñas que hacen como youtubers, todos esos modos de producir y de compartir que los chicos ponen en funcionamiento y que a la escuela parece ser totalmente ajena a ellos. Entonces, con estas reflexiones, vamos entrando, vamos comprendiendo que la escuela puede ser, o por qué no, un lugar de producción, ¿no?, de producción, de difusión, de escritos, de material, de textos críticos y literarios producto de los chicos. No, como dice ella, no necesariamente escribir a la manera de y publicarlo en una antología, como se hacía en la vieja retórica, ¿no?, que se imitaba, y a partir de eso los primeros, varios de los grandes escritores tuvieron como primeras publicaciones sus escritos escolares, eso nos los cuenta Jeanette, y en Argentina tenemos el caso de Olivari, como nos lo muestra Bombini en uno de los libros de la colección del aula, ¿no? No que ellos imiten y hagan imitación y eso lo publiquen, sino que ellos produzcan a partir de los formatos y géneros que ellos conocen y que están inventando todo el tiempo, ¿no?, y a los que nosotros en ocasiones somos ajenos. Y esto se va reforzando en otro apartado del libro que se llama Escenas Digitales y que recrea una bitácora docente, algo también muy sello la ver, la idea de la bitácora, que ya lo tenemos en otras travesías, ¿no?, la idea de una bitácora donde el docente va registrando, va anotando, va sacando conclusiones, va anotando ideas, ¿no? Es como un trabajo a la vista, es como la cocina de nuestro trabajo. Sería como un guión conjetural, un autorregistro, todo junto la idea de la bitácora, ¿no? En esta bitácora vamos viendo todas las reflexiones de Ichau Pinela, que va anotando, proponiendo, viendo posibilidades, les doy esto, no les doy lo otro, todos los apuntes, toda esa bitácora que los docentes a veces escribimos y en otras ocasiones las hacemos mentalmente, pero todos, como que todos vamos reflexionando cotidianamente acerca de qué les doy, si esto les gusta, les doy porque les gusta, cómo se los puedo llevar, cómo se los puedo proponer, ¿no? E incluso, digamos, en una bitácora en la que incluso vemos modos de intervención docente, ¿no? Hay una parte que es en la que está anotada, ¿no? Apuntes para discutir en una reunión de departamento de la escuela, ¿no? Intervenciones institucionales que estaría bueno que el docente empiece a hacer en pos de
ir transformando o ir reinventando, para decirlo con palabras de Gustavo, ¿no? Ir reinventando la enseñanza de la lengua y la literatura en diálogo un poco más ameno, flexible con las otras instituciones en las que está inserta, ¿no? La escuela, pero también la institución literaria, la institución de la crítica, ¿no? Que a veces encorsetan más que habilitar diversos modos de leer y de escribir. Y para terminar, el libro cierra con una escena que tiene el título del libro, ¿qué dar para leer?, ¿no? Que es la gran pregunta y es quizás lo que vamos buscando cuando nos acercamos al libro, que nos diga qué dar para leer, y que vamos viendo que, como les decía, no apunta a una gran respuesta, sino a abrirnos la cabeza y ver la cantidad de cosas que y de agentes y de factores que intervienen en nuestras decisiones, empezando por nuestra identidad y continuando por todo el entorno. La última escena cuenta, es una escena muy preciosa, a mí me gustó mucho, el caso de una profesora que les da para leer a los alumnos El Vizconde de Mediado, de Calvino. Como ven, estuvo ahí sobrevolando Calvino todo el tiempo, en la percepción de los clásicos, en la escena fundante, y en este caso, una profesora que les da para leer El Vizconde de Mediado a sus estudiantes, porque había quedado cerrado en cajas en la biblioteca de la escuela. O sea, ese fue el motivo por el cual ella dio para leer ese libro, porque cada estudiante podía contar con un volumen para leerlo. Y en el desafío de leer ese libro, que por momentos se tornó árido y en otros momentos aceptó las propuestas de los estudiantes y se cartografiaron mapas y se ficcionalizaron situaciones, ¿qué pasaría si? Ahí está también la sombra terrible de Rodari y todo el tiempo, ¿qué pasaría si alguno de nosotros fuera de mediado? Y las respuestas que surgen a través de eso, la profesora se encontró disfrutando o aprendiendo junto con sus estudiantes, y los estudiantes siguiendo con ganas de trabajar aún después de haber terminado el libro, ¿no? Situación que nos lleva o que lleva a Paula a cerrar con la gran pregunta, que es, digamos, precisamente nuestra gran utopía, ¿no? ¿Qué libro no puede ser con un mediador cartógrafo que haga significativo, placentero y recordable el viaje, que invente con sus alumnos mapas a seguir y cambiar? ¿A qué libro no puede ser ese que haga que las clases de literatura en la escuela secundaria obligatoria sean el lugar para pensar que la aventura vale la pena? O sea, ¿qué libro? Cualquiera podría ser, ¿no? Y ahí está un poco la utopía que encierra y que guarda este libro. No hay una receta, sino un poco la clave está en pensarnos a nosotros con nuestros estudiantes, con nuestras maneras de ver, de pensar, de saber, de intervenir, y un poco hacernos cargo de eso, ¿no? Bueno, es un libro que yo personalmente lo recontra recomiendo, y más que es sumamente accesible en cuanto a lectura, en cuanto a propuestas. Uno se siente todo el tiempo, como les decía, interpelado y motivado a responder, a hacer, a preguntarse y a reinventar los modos de leer y de enseñar. Con esto creo, espero no haberlos agobiado, pero esa fue mi humilde lectura de este texto. Gracias, Marinela Pionetti, por la lectura, una lectura muy motivadora, al menos, y muchísimas cosas más. Invito al profesor Gustavo Bombini ahora a dirigirnos la palabra. Bueno, buenos días a todos, a todas. Un placer compartir este tiempo virtual con Paula, con Marinela, con María Teresa, con el equipo de la editorial de la UNIPE, y la maravillosa ocasión de presentar este Dar para leer de Paula, sobre el que Marinela ya hizo un recorrido puntual sobre aspectos, y yo me voy a detener también en forma de recorrido, pero voy a hacer algunos
énfasis que venía pensando y que me gusta compartir, ¿sí? En principio me interesa pensar, y va a ser la pregunta que voy a hacer al final, respecto del propio género de este libro, que es un libro que se llama Dar para leer y que se publica en una colección que se llama Herramientas, ¿sí? Que decimos vinculadas con el aula, etc. Que es un libro que está en una colección que se llama Herramientas, pero que a la vez, como dijo Marinela, deconstruye una cantidad de supuestos, una cantidad de categorías, etcétera, que tienen que ver con la propia tarea del aula, ¿sí? Que es el lugar a donde siempre se vuelve. Pero hay una cuestión de, yo diría, de profusión, de intensidad, de diversidad, de mirada amplia y a la vez de mirada focalizada, de detalle, en muchas de las cosas que se dicen respecto de lo que es la práctica docente, lo que es la práctica de selección, lo que es la práctica de lectura. Y Marinela nombraba esas tres puertas de acceso, que son las postales, la valija y los mapas, y de pronto nos vemos involucrados leyendo unas postales que van de la A hasta la Z, ¿sí? Recorren todo el alfabeto, y yo decía, estas postales de la A hasta la Z, están numeradas, digamos, de la A hasta la Z, hablan de disponibilidades, hablan de gustos, hablan de accesos, hablan de escenas, de géneros, de formatos, de lecturas familiares, de lecturas obligatorias, de usos pedagógicos, de diferentes soportes, de libros digitales, de libros, de fotocopias, de lecturas institucionalizadas, ¿sí? Las postales ahí, en la entrada, apenas empieza el libro, nos genera una especie de estallido, de diversidad, de situaciones, lo cual contrasta rápidamente con la segunda puerta, que es la de la valija, la que nos restringe a poner en una valija en la que caben 5 kilos porque va en la cabina de un avión, una selección de textos, ¿no? Algo de aquello de los libros que llevo a una isla, en este sentido, ¿no? Por un lado la amplitud de las postales, por otro lado la restricción de los 5 kilos y la organización de la valija y los criterios para eso. Y de ahí saltamos a los mapas, y los mapas reabren, digamos, una idea de territorialización, que es a la vez autobiografía, que es autobiografía del lector, etc. Y ahí yo había hecho una marca respecto de lo que Marinela recién llamó estilo laveriano, o lo había notado yo, pero dijo algo así como el estilo de Paula, la marca de estilo de Paula, y entonces yo como marca de estilo me había detenido en el inicio de esta consigna de los tres mapas, que dice, antes de empezar a leer este apartado, provéase de lapicera, lápiz o marcador y una goma de borrar si considera que va a necesitarla. Consiga también una hoja de papel de calcar o papel manteca. En su defecto, una hoja de papel blanco finita que permita que trasluzca lo que está debajo. Con esos elementos sobre la mesa, escuche, como si fuera música, las palabras de Walter Benjamin en su discurso sobre el arte de coleccionar. Viene la lectura de Benjamin, que es como una música, y dice, con esa imagen dando vueltas en su cabeza, observe detenidamente, etc. Ahí está esa segunda persona que Marinela mencionaba, pero también hay algo que en realidad les tengo que decir que lo vengo tratando de comprender, porque es algo que me remite al otro trabajo de Paula acá en la UNIPE, que es el Edipo, ¿sí? Y la colección Intervenciones, que tiene consignas, y estas consignas son unas consignas de estilo laveriano, imposible de no reconocer, donde hay algo del orden de esa
esa interpelación directa, usted empieza a leer, provee a hacer una lapicera, si considera, consiga, etcétera. Son instrucciones muy concretas, además que nos ponen, nos llevan inmediatamente al mundo físico. Hay algo de la materialidad muy, muy fuerte en esas consignas. Y resulta, no es la palabra prepotente, pero la verdad nos está diciendo lo que tenemos que hacer, ¿sí? Y lo dice de una manera que es a la vez graciosa, porque en el modo imperativo reiterado y minucioso de cuáles son las acciones que nosotros vamos a desarrollar, incluso con nuestro cuerpo, al tomar esa goma de borrar, al tomar ese lápiz, etc., ¿sí? Tenemos ahí alguien que está como muy cerca nuestro y a la vez también distante. Alguien que por exceso de instrucciones al fin nos hace reír, ¿sí? Al fin tomamos una distancia de eso, que si lo leyéramos únicamente como un instructivo, digo. Entonces hay algo interesante ahí y me preocupa porque Paula me encargó, y en eso estoy, preparando la edición del Martín Fierro para la colección Intervenciones de la UNIPE, y estoy escribiendo las consignas. Y al escribir las consignas estoy pensando en este modo de apelar, de este modo de intervenir sobre la práctica del otro, de este modo de decir cómo las cosas podrían hacerse, ¿sí? Y que eso genere algo interesante en nuestras claves de pensamiento, en nuestros modos de hacer en la escuela, en nuestros modos de seguir pensando, en este caso los clásicos, ¿no? Y está bueno esto de los clásicos, porque en todo caso yo establecería un diálogo entre el capítulo que Marilena mencionó, que es el de lo que hay que leer, los clásicos, esa problematización, ese abordar un tema bien complejo para los profesores, para el currículum, para las políticas, que es la cuestión de leer los clásicos, y el hecho de que en paralelo Paula, como directora de colección, está dando una respuesta editorial a esta pregunta por los clásicos. Eso me parece un movimiento interesante y que ocurra dentro del mismo proyecto editorial, que es el de la UNIPE. Y esa salida maravillosa que Marinela señaló de los clásicos hacia la escritura. Esta idea de que los clásicos son textos que siguen siendo productivos, que siguen produciendo lecturas, en este caso decimos, y para la didáctica, que siguen produciendo escrituras, ¿no? Y en un momento ella dice que el vínculo con esos textos es como estar participando de un museo interactivo. Y me gustó mucho lo del museo interactivo, porque justamente en los años 60, cuando arreciaban de parte de los teóricos franceses, de Barthes, Jacobson y otros, las críticas a los modos de la enseñanza, y fuertemente a ese manual de literatura clásico y al clásico-centrismo como eje de los procesos de selección, precisamente Jacobson toma la metáfora del museo, pero el museo en un sentido negativo, una cantidad de piezas que están estáticas ahí, que están como exhibidas pasivamente. Y Paula renombra y dice que estamos frente a un museo interactivo. Y lo interactivo está ahí, en la práctica de escritura, está en las operaciones, en la primera sala de los cuentos de Cortázar, volviendo a esa productividad de Cortázar que los profesores de secundaria o la gente que hace talleres conoce muy bien, y ahí están las operaciones, que son expandir, fabular, corticimetrar, inventa un verbo para reescribir Casa Tomada al modo de un cortometraje, del guión de un cortometraje, las categorías narratológicas, un modo de producir saber sobre la literatura, que por ahí es una
una pregunta que siempre nos debemos. Bueno, pero al fin, ¿qué es enseñar literatura en clave de saberes cuando lo pensamos como una disciplina escolar? Y acá, en la práctica de la escritura y de la reescritura de las categorías que se ponen en juego. Acá hay una herencia importante que tiene que ver con el trabajo de escritura que viene de la línea del Grupo Grafein, de la línea de Maite Alvarado, Gloria Pampillo, Rodari ya mencionado, y el trabajo muy cercano de Paula con Alcira Bass, con la profesora Alcira Bass, que viene como autora de herramientas próximamente, me adelanto a decirlo, y ahí entonces hay una productividad que tiene que ver con unas invitaciones que todos los años le hacemos al CIR a nuestra cátedra, a la cátedra de la UBA que compartimos con Paula y con el equipo, y donde expandir, fabular, digo, dramatizar reflexiones sobre categorías narratológicas, etcétera, se ponen en juego en un modo de hacer, que es un modo de hacer enseñanza de la literatura en la escritura, ¿sí? Como jugar fuertemente a esa alianza, ¿no? Que en el escribir está también la práctica de leer, pero está también la práctica de abordar críticamente, con herramientas potentes, la literatura. Y así la segunda sala, que pasa por el clásico del teatro, que es Gris de ausencia, y la tercera, en la que me detenía en especial, que es el trabajo con Operación Masacre de Rodolfo Walsh, la escritura de crónicas, ¿sí? Pero que incluye lo que mencionaba Marinela, que es la visita de los estudiantes en formación, ¿no?, a la Biblioteca Nacional, donde hay una exposición de cartas de la dictadura. ¿Sí? Bueno, todo ese relato de lo que se llama tercera sala es hermoso. Me pareció uno de los momentos más lindos del libro, un texto de Camila, que es muy potente. Digo, hay una pluralidad de voces y un modo de abordar un clásico que no es cualquier clásico, es un clásico construido en su clasicidad para la escuela del año 80, en la vuelta a la democracia, ¿no? La instalación de Walsh primero en la Facultad de Filosofía y Letras, en la carrera de comunicación, en el taller de Alvarado y Pampillo, era un texto de lectura, las lecturas posibles hechas desde otros lugares ideológicos diferentes al de Beatriz Arlo, que leía Operación Masacre en el año 84, donde fuimos alumnos con Paula de esas lecturas primeras de Walsh en la postdictadura, pero luego la entrada de Operación Masacre en la escuela secundaria, ¿sí? Y la configuración de un clásico muy particular. Y todo lo que se mueve ahí, en términos de memoria, historia reciente, los 70, etcétera, es de una potencia tremenda. Me parece una apuesta, digo, que cruza los temas de la enseñanza de la literatura con los temas de memoria, con los temas de bueno, sí, derechos humanos, cantidad de cuestiones que se juegan, que muestran a la literatura y al modo en que las propuestas de trabajo de volver a leer un clásico en clave de producción de escritura, todo lo que genera en los receptores de esta. Ese momento para mí es así apasionante de dar para leer. Y ahí vamos a los cortocircuitos. Este es el más controvertido, ¿no? Controvertido es la palabra que usamos en el posgrado de San Martín para hablar sobre literatura juvenil, y le invitamos a Paula a ese posgrado siempre, a hablar sobre literatura juvenil, esa J que se suma a la I de LIG, la LIG que incluye esta juvenil, y como decía Marinela, los prejuicios que genera esta producción editorial. Yo soy uno de los prejuiciosos respecto de la que llamo literatura juvenil de mercado.
Y cuando digo de mercado, estoy tratando de decir una cantidad de cosas y vuelvo a un viejo artículo que nos gusta mucho y que se sigue leyendo, que escribimos con Claudia López en el año 91, ¿no? El malentendido adolescente, cuando la autora, es un poco el puntal, ¿no?, en la editorial Colibo, que es Alma Maritano, que en los 90, digamos, ocupaba el espacio de la literatura juvenil escolar, pero los recorridos de Paula son muy intensos, porque de ahí pasamos a la movida, pero de ahí pasamos a toda esa discusión súper interesante que la da en una clave muy divertida, que es esto de dónde ubicar los libros, los 6 estantes que mencionaba Marinela. Y bueno, ese debate interno sobre dónde colocar los libros de literatura juvenil, me sentí fuertemente interpelado por ese debate, ¿sí? Porque si damos una vuelta por mi casa, les digo dónde están los de infantil, y está clarísimo dónde están, y dónde está la literatura, y dónde está la teoría, etc. Pero no puedo identificar claramente dónde está la literatura juvenil. No tengo idea. Creo que la colección Libros para Nada que yo dirigí en aquellos años tenía que ver con el 6º estante, no lo sé, pero este es el capítulo más controvertido. Nos podemos pelear en público con la Ver en torno a Ojos de Perro Siberiano, podemos hacer cantidad de cuestiones, pero no, las vamos a evitar. Yo tenía acá en la mano un libro que justo encontré, pero no sé dónde ponerlo. Fíjense, un libro que se llama El carácter, de un autor escocés que se llama Samuel Smiles, pero está traducido al español, ¿sí? Y el libro es de 1908, publicado en Buenos Aires, con un prólogo de 3 profesores que se llaman Guerrero, Canter y Vaccaro, ¿sí? Y el libro se llama El carácter. Está editado en Sopena, en Barcelona, ¿sí? Y dice edición especial de 100.000 ejemplares dedicada a la juventud argentina. 100.000 ejemplares, ¿sí? Es una cifra, para 1908 es una cifra enorme, para hoy también, o mucho más. 100.000 ejemplares dedicados a la, este libro es citado por el autor Emilio Alonso Criado, que es este profesor cuyo texto del aula publicamos en la UNIPE, que está disponible. Y yo llegué a Smiles porque Alonso Criado en 1918 lo citaba como una lectura. Claro, esos 100.000 ejemplares a algún lugar fueron a parar. Ahora, fíjense en la reseña que hacen los prologuistas argentinos, vamos a decir, el primer libro de Samuel Smiles se llama Ayúdate. Y después sigue El carácter, El ahorro y el deber. ¿No? Ayúdate. El carácter, el ahorro y el deber. Eso es una suerte de autor. En todo caso, esto sirve para historizar de alguna manera, o de cómo podemos ir hacia atrás en una mirada sobre. Bueno, Paola Piacenza, una colega de la Universidad de Rosario, hizo su tesis en torno a este concepto de adolescencia, ¿no? Pero justamente lo que pone en estallido, digamos, el trabajo de este capítulo en Dar para Leer, ¿sí?, es haber avanzado sobre los textos que escriben los adolescentes. Los textos que escriben los adolescentes por otros medios, que no son el libro impreso, los otros modos de circulación, y ahí me parece que se da la deconstrucción más interesante, que es pasar del para al de, y empezar a pensar la idea de autoría.
Eso es muy interesante porque está, fíjense, en la propia historia de la, si ustedes quieren, de la pedagogía, de la lectura y la escritura, porque este autor que yo traía, publicado en un IPE, que es Del Aula, Alonso Criado, utiliza la mitad del libro para publicar los escritos de sus estudiantes, que entre ellos está el poeta, ¿no? que mencionaba Marinela. Nicolás Olivari, que escribe El matón del arrabal, primer texto de juventud. Olivari es un texto escolar, ¿no? Esa articulación entre literatura y escuela muy interesante. Ahora fíjense, un libro muy interesante, sobre el cual a mí me gusta leer, que es La didáctica de la lectura creadora, de María Hortensia Lacó, y ahí vemos la problematización, quizás sea el dar de leer, el dar para leer de los 60. Voy a hacer unas filiaciones entre Lacó y Laverre, me parece que puede ser interesante, porque acá la respuesta de Laverre, cuando ella se hace la pregunta, la respuesta de Laverre, no, digo, la respuesta de Lacó, cuando ella se hace la pregunta por los clásicos, es un poco esto. Anda buscando Lacó el museo interactivo, que Laverre lo encontró. Pero ella dice, bueno, pero esta enseñanza de la literatura, esta lectura de los clásicos tan pasiva, ¿qué hace Lacó en la didáctica de la lectura creadora? Propone escritura. Se reescribe La cola de la sirena y el alumno reescribe colocándose como personaje adentro de la propia ficción. Hace unas operaciones sencillamente delirantes, lo cual es llamativo para una persona tan, tan formal como era María Hortensia. Y cuando aparece esa lectura creadora, realmente no tiene límites las posibilidades que ella explota de poder retrabajar sobre los textos. Es un texto sobre el cual convendría volver para estudiarlo, para mirar los planteos respecto a la enseñanza. ¿Y qué hace? Publica los resultados, es decir, publica los resultados de las consignas, publica a los alumnos, ¿no? Esta idea de publicar a los alumnos me parece que es una idea muy, muy potente y que revaloriza toda esta cuestión de escritura que estamos planteando. El capítulo de escenas digitales, la bitácora, ya lo dijo Marinela, marca Laverre también, que tiene que ver, si ustedes quieren, con una mirada etnográfica sobre la didáctica, pongámosle muchos nombres, pero fundamentalmente lo que opera ahí, hay mirada compleja sobre la práctica. Hay preguntas. La bitácora no es un diario pasivo, no es un anecdotario, ¿no? Es un lugar de interrogación, un lugar de vuelta atrás reflexiva. ¿Sí? Y eso me parece que es muy, muy, muy potente, ¿no? Pero en todo caso, vuelvo a la pregunta que yo me quería plantear, ¿no? Acá hay autores inspiradores, y Marinela señalaba a Calvino, que va apareciendo en momentos además claves en el recorrido del libro, y ahí aparece también Privat, un autor francés no tan conocido, que anda circulando desde el año 2000, con las sociológicas de lectura, que es un texto que a Paula le gusta mucho, lo da para leer en sus espacios de formación, y lo menciona, y entonces celebro que aparezca Privat reiteradamente aquí, y yo digo, bueno, si estuviera haciendo una evaluación del material que presentamos, diría, es un aporte a la didáctica de la literatura. Es un desarrollo, ¿sí? Es una apuesta, digamos, un poner a la vista una agenda de problemas. Y pareciera que no se le escapa nada, ¿sí? Digo, eso
Marinela lo marcaba, hay todos aquellos temas sobre los cuales venimos pensando los profesores y venimos pensando los formadores de profesores, de algún modo están abordados, abordados acá. Pero yo pensaba en este estilo de escritura, ¿no? Que lo podríamos analizar con más minuciosidad. Nos quedamos con esta idea de segunda. Estamos con esta inventiva permanente, es decir, nada se dice de manera directa, todo se dice de manera oblicua, metafórica, son valijas, son mapas, pero siempre son interpelaciones conceptuales, lo que al fin se juega en la valija, en los mapas, en las escenas, etc. Entonces, yo pensaba, es un abordaje sociocultural de la didáctica, y en algún momento Paula menciona esa idea de una posición sociocultural, ahí dialoga con Privat, y yo digo que es un abordaje sociocultural de la propia práctica de lectura, ¿sí? Es una especie de sociología de la lectura, escolar, pero a la vez transgrediendo los límites del escolar, porque no es una mirada, como decía Marinelli, retomaba viejas citas, no es una mirada centrada en una especie de endogamia de la escuela, sino de un pensamiento acerca de la escuela y de la cultura escolar, y en todo caso de la cultura literaria escolar, mucho más amplio que pensar en la lista de lecturas obligatorias y el currículum. Es una sociología de la lectura, y yo digo que si las ideas que están en Dar para leer pudieran traducirse a papers académicos, tenemos por lo menos 8 papers, calculé yo, que 8 papers dan más o menos 4 capítulos de una tesis. ¿Sí? Yo estoy haciendo como una especie de equivalencia. Digo, ¿en qué clave? En una clave de escritura, en una clave de escritura que no es la que nos enseñaron en la facultad. Y lo digo con pleno conocimiento, porque además Paula fue compañera mía de la facultad y fue muy buena alumna, yo la vi. Entonces, en la facultad nos enseñaron que había una única manera de escribir, una única escritura legítima, una única lectura posible, escritura posible, ¿sí? Que era la escritura de la crítica literaria. De cierto modo de la crítica literaria, porque hay que estudiar los estilos de la crítica literaria, si ustedes quieren. Y yo el otro día, a propósito de otra cosa, pero para decir algo parecido, busqué en el diccionario la palabra alambicado. Y alambicado quiere decir que resulta rebuscado por querer ser elegante, exquisito o sutil en la expresión o en el lenguaje. Y yo digo que alambicado, en cierto modo de escritura legítima que nos plantea la academia, parece querer decir que hay que ser rebuscado para ser teórico, que hay que ser rebuscado para ser denso conceptualmente. ¿Sí? ¿Y saben qué? Lo que da como resultado eso son unos textos ilegibles. Son unos textos que apenas lo pueden leer 5 colegas que están dentro de la misma comunidad. ¿Sí? Y en nuestra facultad no nos enseñaron a que podíamos escribir para otras comunidades que no fuera la propia facultad. ¿Sí? Entonces, lo que hace Paula acá es desaprender algo que me consta que aprendió, pero luego lo desaprendió porque el campo de la práctica, el campo de la formación, el campo de la docencia, los espacios de los profesorados, etcétera, son lugares, porque esas deconstrucciones derridianas de las que habla Pionetti, en realidad se producen cuando uno le pone el cuerpo a la práctica. Y cuando uno le pone el cuerpo a la práctica, pero también a la escritura, porque uno utiliza como la segunda persona para dirigirse al colega, porque sabe quién está del otro lado. En los textos alambicados no hay lectores, no hay tú,
no hay otro. Hay una especie de autolenguaje que se habla a sí mismo. Y no me hagan decir una mala palabra. Y esa es una de las cosas como más atractivas que tiene, por lo cual yo les decía que me había gustado tanto, porque es un diálogo, es una charla, es una invitación. Y la segunda persona es un juego también, y está bueno, uno también se olvidó de jugar, si a uno le gustaba jugar o escribir ficción. Uno, antes de pasar por el corsé, ¿no?, académico, gustaba mucho de muchas de las cosas que podemos seguir haciendo. Y el libro es como un poco una apuesta a eso. En esa pregunta entonces de qué es este libro es una respuesta posible a unos modos de escribir que tienen que ver con la formación de profesores, que tienen que ver con los colegas en actividad, que tienen que ver con las preguntas cruciales de la formación de lectores, etcétera, que las tenemos que seguir produciendo en la clave que hemos aprendido a producir, ¿sí? Porque eso es lo que yo reconozco ahí. Y juego un poquito con la idea de decir, pero si acá no hay lenguaje académico alambicado, sí hay conocimiento. Por eso digo, de acá salen 8 papers, 4 capítulos de tesis, hay una cantidad de ideas muy importantes acerca de la lectura escolar, de los procesos incluso. Yo podría hacer como una foto extendida hacia atrás de los últimos 20 años de discusiones. Están de alguna manera condensados. Y todos los que lean este libro, colegas, van a entender eso. Que lo que está ahí son las discusiones que tienen los profesores que hace muchos años que trabajan, pero también las discusiones que tienen los profesores que se están iniciando en la práctica o que se están formando. Me parece que hay una totalidad ahí que la Bert sabe mirar, digamos, y que tiene que ver con su experiencia en todo este territorio, ¿no? Entonces digo eso, ¿no? Vuelvo a decir porque me gusta afirmarlo y que muchos lo escuchen. Esta es una escritura contracanónica respecto de las escrituras que consideramos las escrituras serias y legítimas, ¿sí? Y que está bien y que tienen su propio mercado y su propio recorrido y sus propios procesos de legitimación, etc. Pero estas otras escrituras, como la del rescatado Alonso Criado, digamos, una voz que estaba ahí y que discutía con Ricardo Rojas. ¿Sí? La relación entre Ricardo Rojas y Alonso Criado sería un poco el problema que yo quiero plantear acá. ¿Sí? Acá hay producción de conocimiento y ese conocimiento es un conocimiento compartido y construido desde el diálogo con ese tú, ¿no? Porque ese tú está ahí interpelado, pero también está presente en la producción. Está su voz, está su modo de pensar, están sus preguntas, etc. Por eso, cuando entren a la página de la UNIPE, busquen la colección de herramientas, avancen, generen el usuario que hay que generar, y luego bajan el PDF, y esta misma tarde, tomando mate, es la BERT, están leyendo Dar para Leer. Muchas gracias. Muchísimas gracias, profesor. Y le damos la palabra finalmente a la autora del libro que haga sus comentarios. Que no sabe si va a poder hablar después de haber sido mencionada de maneras tan elogiosas. ¿Y qué decir después de todo esto? Bueno, primero le voy a agradecer a todos los cuadraditos que están acá por haber venido, por participar de esta invitación, por tener ganas de escucharnos, por tener ganas de leer el libro, que espero que les sirva en esto que hacemos todos los días, de que es tratar de que la literatura sea para todos y que a todos nos sirva para entender un poco mejor el mundo y ver cómo lo cambiamos, urgente. Por supuesto, a Gustavo, gracias infinitas, enormes, por esta presentación en donde soy el Che Guevara de la lectura. Pero bueno, nada, por el acompañamiento de siempre, por la generosidad enorme y por estas constantes
invitaciones a que me ponga a escribir y también la explicación de por qué no me pongo a escribir eso que no quiero escribir. Así que, bueno, vemos cómo lo manejamos. Es la tesis, ¿no? Sí, la tesis, que no sé si voy a escribir algún día, y por lo que dijiste probablemente no. Seguiré escribiendo ahora para leer. Bueno, Marilena, infinitas gracias también. Bueno, nada, en este encuentro, en esa lectura tan atenta. Aparte, me dio mucha gracia, porque alguna vez que nos encontramos me preguntaste, ¿pero por qué escribís de usted? Y hubo que ponerse a pensar ahí en una cosa que, bueno, nada, me parece que la pesqué en algún lugar de todos estos talleres de escritura, ¿no? La cosa de esa distancia respetuosa para, en definitiva, ponerse a hacer cualquier pavada, eso me parece encantador. Bueno, muchísimas gracias. Además de estas presentaciones, nada, le debo una gratitud enorme, enorme a toda la gente de la editorial, a Teresa porque acompañó la producción de este libro, porque le estuvo atrás, porque logró que saliera y porque ahora en esta semana UNIPE insistió para publicar, para presentarlo, porque es un libro del año 2019 que no presentamos porque salió a fin de año, porque nos agarró la pandemia y porque ridículamente era digital. Y en algún momento nos preguntamos con Gustavo, decía, qué raro presentar un libro digital, no tenés nada para mostrar, ¿no? Así que bueno, en una de esas, esta es una de las ventajas de la pandemia, que bueno, lo que se puede mostrar, hay que hacer lo que dijo Gustavo, googlear ahí herramientas, bajarlo, y bueno, gracias Teresa por insistir en esta presentación, a Juan Bordón, que bueno, con el que sostuvimos millones de discusiones acerca de un montón de modos de ordenar el libro, de hacerlo más prolijo y entendible. Un agradecimiento enorme a Rosina Balboa, que vi que estaba por ahí, que es una correctora alucinante, y le deseo a cualquiera que escriba un libro que le toque Rosina Balboa de correctora, porque es alucinante, porque es una amiga que te acompaña, que no te corrige, que te propone opciones. Bueno, nada, hay que pedir a Rosina siempre. Esa, si van a publicar en UNIPE, hay que pedir a Rosina. Bueno, a Ángela, que tramitó todos los derechos con una paciencia increíble. Y bueno, nada, y a Natalia, la diseñadora, que se volvió loca tratando de hacer un blog, que pareciera un blog, pero no fuera un blog, porque estaba en un libro, y que aceptara cambiar los títulos del lugar para que el capítulo pareciera una biblioteca. Bueno, a la editorial solamente le puedo decir enormes gracias. Mientras, espera que voy a silenciar a estos que hablan. Mientras yo estaba, bueno, nada, pensando en esta presentación y que iba a estar nerviosa y que iba a estar conmovida y que, digo, ¿qué tengo que decir? Me apareció, porque estaba pensando en otra cosa, porque también tenía que hacer otra cosa que no me tiene ni tan nerviosa ni tan conmovida, una crítica que hace Rita Segato, que va en la línea de lo que decía Gustavo, que está en Contrapedagogías de la Crueldad, que la voy a leer porque lo escribió, así que lo voy a decir más fácil que empezar a glosarla. Dice, como una especie de utopía, ¿no? Lo plantea, y dice, eso que hicieron algunos autores que admiramos contra el encerrarse a escribir papers solo para enviar unas revistas que nos darán unos créditos en unas evaluaciones. Ah, no, esto lo digo yo. Esto dice Rita Segato. Contra esta idea, ¿no? del escritor, del académico, del no sé quién, sentado escribiendo unos textos para escribir unos papers, para mandar unas evaluaciones, para que le den unos créditos, para llenar el CIGEVA y el CBAR y todo lo que hay que llenar y qué punto me da, qué punto no me da. Dice Rita Segato contra eso. Dice, todos estos autores que admiramos, dice, todos tuvieron amigos, compañeros con los que se reunieron, a quienes mandaron sus textos, recibieron sus comentarios, tomaron café, pensaron juntos.
Bakhtin fue un gran pensador en conversación, tanto que a veces firmaba con el nombre de autor de los que conversaban con él. Y eso es justamente lo que se suspende cuando entramos en el sueño eurocéntrico, porque quien vale, quien nos valida, jamás está al lado nuestro. Y me encantó, porque me parece que, digamos, va en la línea de lo que decía Gustavo, va en la línea de lo que pensamos juntos muchas veces, y me parece que es, digamos, la línea absoluta del dar para leer, que fue construido, bueno, durante mucho tiempo, en millones de litros de café, de mate, de llamadas telefónicas kilométricas, con muchas colegas, en los diferentes formatos, los teléfonos, que eran una maravilla cuando se volvieron, que se podía caminar con el teléfono, con el celular, con el Zoom, bueno, nada, horas y horas y horas, de charlar con gente, de tomar mate, tomar café, de discutir, de corregirse textos, que bueno, nada, eso es una práctica que sostengo con todos estos colegas, con todas estas compañeras, de una manera totalmente frecuente y cotidiana, y encontrar el tono para hablarse y para comentarse, que de alguna manera siempre termina entrando en colisión con lo que discutimos permanentemente en los ámbitos académicos, ¿no? De qué manera uno es mejor cuando piensa con el otro, cuando discute con el otro, cuando no está de acuerdo con el otro, como respecto a la literatura juvenil con Bombini, pero digamos, la única manera, me parece, ¿no? De construir algún tipo de idea o algún tipo de texto que pueda ser compartido y que sirva para algo, me parece que es así. Que es en estas comunidades de pensamiento, en donde además, y no lo dice ese gato, pero me parece que es fundamental, están siempre atravesadas por el afecto. La mayoría de la gente con la que yo trabajo, no digo que mi amiga le mando un peluche el día del amigo, pero bueno, tenemos una relación de afecto que va más allá de alguno de los textos que compartimos, y me parece que, digamos, que ese afecto también es como una de las maneras de esta validación de la que habla Segato, ¿no? De la, digamos, de la posibilidad de ver este valor de lo que uno hace en los ojos de esos afectos, de esos amigos, de esos compañeros, de esos colegas, y no de, bueno, nada, de esos otros modos de validación que bueno, en general no son bastante remisos, bastante ajenos, bastante, que me parece que tienen poco que ver con el próximo agradecimiento, que es, bueno, nada, a todos los alumnos, alumnas de la cátedra didáctica, y a los alumnos de la LICIA, del IES 1, en el que trabajo hace un montón de tiempo, que hay unos cuantos por ahí que los vi, algunos que son históricos, que no puedo creer que estén ahí. Bueno, nada, el agradecimiento es enorme, me parece que además lo que una hace es una práctica con esas personas, para esas personas, pensando en las otras personas que van a venir después, y que me parece que este libro les debe muchísimo, en el sentido de que, esto que decía Marinela de las situaciones ficcionales, ninguna situación es ficcional. Todas las situaciones que están escritas ahí son situaciones de verdad, ocurrieron, quizá están un poco ficcionalizadas, como nos enseñó Alcira, ¿no? Que dice, bueno, lo que tenés en la cabeza igual de alguna manera lo tenés que decir, así que mejor ficcionalizarlo, que queda más lindo. Estarán ficcionalizadas, pero son todas reales, y supongo que cada uno de los cuadraditos irá encontrando en qué parte estaba, ¿no? Si estuvo en esa cursada o no estuvo en esa cursada. Son unas pruebas permanentes, bueno, son sujetos de esas pruebas y se las bancan porque son alumnos. Y me parece que, bueno, nada de esto lo podría haber pensado si no fuera, bueno, por esto mismo que decía Gustavo, porque es un libro que está absolutamente cruzado con la práctica de leer literatura, pero sobre todo con la práctica de enseñar,
En una cosa que, bueno, nada, se va construyendo, obviamente, con toda una serie de discusiones teóricas, pero que tiene que ver con estar ahí, ¿no? Con esta idea de estar con otros, pensando cosas todo el tiempo, porque más allá de que una tenga que pensar la consigna antes de ir, eso es permanentemente modificado por estos otros sujetos, lectores, escritores, que bueno, hacen lo que se les da la gana o lo que pueden, o agarran, como dice Marinela o Gustavo, ¿no?, la virome, el papel de calcar y la goma, y bueno, dicen, bueno, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, a todos esos alumnos, infinitas gracias, porque bueno, nada, esto son ustedes. Y bueno, estos son agradecimientos. Y después, lo que me encanta poder presentar son los dos libros que pronto van a estar llegando a la editorial, y ojalá que les toque Rosina Balboa como correctora, que son un libro que están terminando de escribir Romina Colucci y Alcira Bass, y que es una pregunta alrededor de los talleres de escritura, desde el que ya es mítico Graphein, ¿no?, desde el mítico Graphein a los talleres de escritura hoy en la escuela, alrededor de una serie de preguntas que tienen que ver, en el caso de la escuela, con esos temas, en una de esas más urticantes o más áridos, o en una de esas más hostiles, que tienen que ver con la enseñanza de la lengua. Bueno, ese libro ya casi está, es un recorrido de Graphein, el taller de escritura desde Graphein a su pasaje a la carrera de comunicación en la Facultad de Ciencias Sociales, que tuvo Alcira como protagonista, a los ingresos universitarios, en donde estamos discutiendo los modos, ¿no?, de ingresar, permanecer y egresar, que anclan en esta situación de si escribís o no escribís, como se supone que hay que escribir en estos ámbitos que son tan diferentes a los otros, y bueno, y en la escuela, en términos de poder pensar los talleres de escritura, más allá de ese aspecto lúdico o divertido, o de como de recreo culto, como dijo algún alumno alguna vez, y que tienen que ver con situaciones de saber, de conocimiento, de apropiarse de esos contenidos que la escuela considera prioritarios. Y el otro libro, que en una de esas no está llegando ya, porque primero tiene que llegar otro, Gustavo ya anunció que está con el Martín Fierro, pero eso es de la colección Intervenciones, y en la colección Herramientas está preparando otro libro, que ahora tiene el título tentativo Aula de Lengua, ¿no? Aula de Lengua. En donde, bueno, precisamente la cuestión es reflexionar, pensar, ponernos de acuerdo o en desacuerdo alrededor de qué es esto de ser la de lengua o ser el de lengua, y cómo se fue construyendo también ese lugar y dónde estamos parados hoy los que somos los de lengua o la de lengua. Bueno, esas son las novedades editoriales, van a ser digitales como Dar para Leer, van a ser de descarga gratuita, porque eso lo señalaba Marinela en una reseña que escribió, que bueno, nada, es el primer gran gesto, ¿no? La cosa esta de que un libro, y aparte es, en el chat también lo preguntaban, y me parece que es re lindo para pensar, que cuando uno le dice el libro, lo primero que pregunta es dónde lo puedo comprar, dónde lo puedo conseguir. Bueno, este libro se consigue facilísimo, registrándose en la página de UNIPE y bajándolo, y me parece que eso es, yo quería un libro papel, yo sigo queriendo un libro papel, quiero tener ese libro en la biblioteca, pero bueno, nada, me parece que como gesto político, la idea de un libro que circule con esta facilidad, tiene que ser así, tiene que ser así, los libros tienen que circular. Hace un par de años fui a una conferencia que dio Darton en la Biblioteca Nacional, y bueno, habló de diversas cuestiones acerca de la lectura, qué sé yo, pero en algún momento se detuvo a pensar en la
en cómo la circulación y la disposición de los libros y armó desde, obviamente, otro lugar que no es la Argentina, ¿no? Y me parece que es todavía peor, esta idea de, bueno, esta idea de qué son los derechos de autor, a quién le sirven los derechos de autor, para qué están los derechos de autor, y Darton, ¿qué es Darton? No es, digamos, un autor que publica solamente para la familia. Dice, bueno, cuando yo cobro los derechos de autor, eso me alcanza para ir a cenar, no sé si es verdad, pero no importa, lo dijo así, para ir a cenar una vez al año con mi mujer, siempre y cuando mi mujer pague su parte. Todo lo demás es un problema de los capitales de las editoriales. Y ahí quedan, dice Darton además, no, un autor que no conoce a nadie, que no has leído, ahí quedan amontonados, porque el libro se vende cuando se publica, y después algunos libros se venden muy lentamente y otros no se venden nunca más, entonces todo ese capital guardado en realidad es esconder un conocimiento y ponerlo a circular solamente si ese conocimiento puede ser pagado, bueno, o truchado, pirateado, cosa que obviamente sabemos hacer. Pero me parece que no tener que hacer eso, simplemente registrarse y bajarlo, bueno, nada, es una posición de un IPE que me parece que es para festejar. Bueno, a mí no se me ocurre nada más, así que, no sé, alguien puede decir algo si tiene ganas. Sí, nos quedan 20 minutos, si quieren hacer preguntas o comentarios, adelante. Si no, aprovecho para hacer un comentario sobre lo que dice Paula. Primero, muchas gracias, Paula, por contribuir al tema de esta reunión, comentando sobre el acceso que hay al conocimiento liberado para su lectura. Respecto de eso, creo que también las políticas editoriales, gracias a las nuevas tecnologías, y si nos ponemos al día con las nuevas formas de producción impresa, se pueden realizar tiradas acotadas según la demanda que tengan los lectores y las lectoras, y esa es una deuda que tiene todavía el trabajo editorial, y de momento te agradecemos que hayas cedido como autora la publicación gratuita del libro, que son formas también nuevas de circulación. Yo también en determinado momento, cuando el profesor estaba haciendo su exposición, Gustavo Bombini, quise agarrar el libro para buscar la página, así que todavía nos pasa eso, y es posible que lo vayamos a tener escrito, no lo descartamos impreso, quiero decir, pero bueno, son procesos de adaptación y de actualización, y por ahora los tenemos para la lectura. Buen día, yo soy Ana Finn, estudiante de USAM, y quisiera hacer una pregunta, si se escucha. Sí, se escucha. Marinela había nombrado a una autora cuando habló de repensar la categoría juvenil que está propuesta en el libro de Laura, de Paula, y nombró a una autora, justo no pude tomar nota de la autora que nombró, cuando estuvo hablando de repensar el canon juvenil. ¿Será la idea de prosumidores? ¿De jóvenes prosumidores en relación con lo que decía Paula en el libro acerca de que la escuela fuera un lugar de producción literaria, crítica? ¿Será eso, Ana? La idea de jóvenes prosumidores, yo lo escuché por primera vez de una... comentado y explayado por una colega lectores de, como... de jóvenes prosumidores, en vez de consumidores, que es una de las... Pero... en lugar de consumidores, sí. De prosumidores, sí. Que es una, digamos, como una dualidad, los jóvenes consumen, pero también producen reseñas, producen textos literarios, claro. Producen... Es una charla que dio Mariana Castro, que es una colega, profesora de literatura, acá en Mar del Plata, en las últimas jornadas
que se hicieron de Gitanjáfora, que es una ONG de promoción de la lectura, las últimas jornadas durante el 2020, que fueron las jornadas de los 20 años de Gitanjáfora, se hicieron de manera virtual, y en ese marco ella dio una charla donde abordó ese concepto. Y a partir del trabajo en las redes, o sea, de las actividades de los jóvenes en las redes sociales vinculadas con la lectura. Los clubes de lectura, los booktubers, bueno, todas las redes de relaciones, mismo las redes sociales, y todos los que los jóvenes producen en ese contexto, para pensarlos a ellos como productores, ¿no? De conocimiento y de literatura también. La podés encontrar en la página de Gitanjáfora. Está ahí para verla. Muchísimas gracias. Y está muy buena para pensarlo en relación con la propuesta del libro también. Porque muy lejos de no, esos otros prejuicios que hay, vamos viendo que día cuando abrimos bien a ellos, la cantidad de cosas que uno aprende y que uno ve que ellos producen y hacen y piensan y reflexionan. Y bueno, es un poco, digamos, en la línea del libro. Bueno, ¿se escucha? Sí, sí. Bueno, hola Paula, ¿cómo estás? Gracias porque este libro circule a través de internet. Gracias por tus aportes siempre. A ver, tuve la suerte de ser alumna tuya. Siempre me llama la atención y es un discurso que no abunda. Esto es como refrescarse. Tus libros son como un refresco y también estas formas de mirar la profesión, ¿no? O sea, uno en las aulas, en las escuelas, incluso en los profesorados, trabajando en los profesorados, no hay como una reflexión o una intervención profunda a qué tipo de docente queremos ser y que lo que elegimos y hacemos tiene que ver con eso, ¿no? Es como un emplazamiento más que nada, porque es una posición y un movimiento al mismo tiempo. Entonces, me resulta muy, muy grato volverte a escuchar la risa. Hacía mucho que no las escuchábamos. Y nada, lo que me preocupa de esto es, ante estas situaciones urgentes que vos dijiste, como bien dijiste, ¿cómo desde la formación de los docentes podemos trabajar esta mirada? Veo como una mirada, o siento aquí, yo soy de provincia de Buenos Aires, zona norte, una cosa aplicacionista, de bueno, tenemos que dar esto, y nunca hay un cuestionamiento, ¿no? ¿A qué damos? ¿Cómo lo damos? ¿Por qué lo damos? ¿Desde qué lugar? Y bueno, estos textos vienen como ahí, como a romper un poco esas dinámicas donde parecería que nadie se plantea nada. Así que bueno, nada, te agradezco. Obviamente ya lo descargué. y bueno, nada, abrazo grande, felicitaciones y nada. Obviamente esto saldrá a compartir a todos los profes que uno va conociendo. Cada vez es más. Primero agradecerte un montón. Estos comentarios. Otro agradecimiento es, habrás visto ahí en la bitácora hay un montón de trabajos tuyos, ¿no? Todos los de los cuentos de terror. No vi. Bueno, sí que gracias también por compartir ese trabajo en el aula. Y después me parece que también yo como matizaría un poco la mirada acerca de digamos, el colectivo docente en términos de si se cuestiona o no se cuestiona, si se automatizó o no se automatizó. Me parece que es, bueno, nada, como la mirada sobre el otro, pero bueno, todos nosotros pensamos que no somos eso, y me parece que hay muchos colegas, compañeros de trabajo que son como nosotros, digamos, ¿no? Que se están preguntando acerca de esto y que, bueno, tienen una preocupación genuina y no están cumpliendo con cumplir las 80 horas que tienen, sino con
bueno, nada, con pensar otras cuestiones, ¿no? Me parece que, bueno, no somos tan desastre. Hay un, somos muchos los que somos copados. Yo le pongo una ficha a esa cantidad. Yo, me parece que sí. Incluso, bueno, este año el UNIPE con INFOD hizo un curso como para pensar la pandemia, para pensar la enseñanza en la pandemia, para pensar cómo seguimos, qué va a pasar en 2021, cómo pensarse en la alternancia, digamos, este modo de violento en el que todos tuvimos que pensarnos, bueno, obviamente en la cotidianeidad de nuestras vidas y en relación con el laburo profesional. Y bueno, al curso, un curso que se largó en octubre de 2020, que es como, si octubre es un mes diabólico, octubre 2020 es como no sé, como el apocalipsis. Entonces, en el medio del apocalipsis se larga este curso, que tiene 8 encuentros, 8 encuentros en los que más, en todos los encuentros había que escribir, se anotan 20.000 colegas, pero 20.000 no es 20.000, 20.000, se anotan 20.000 colegas en octubre de 2020, sostienen esto, bueno, no los 20.000, algunos habrán caído en el camino, sostienen esto hasta fines de noviembre, y bueno, qué sé yo, si todas las intervenciones es exactamente lo que uno quería, escrito era, ¿no? No es exactamente quizás lo que uno quería leer, pero digo, hay 20.000 personas súper preocupadas que se anotan en un curso virtual para ver qué hacer. Me parece que es para preocuparse, pero también para tener una mirada esperanzada sobre nosotros mismos, básicamente. ¿Alguien más? Bueno, en eso el libro es como bastante esperanzador, porque apuesta mucho al trabajo colectivo. Y de lo que vos también sos como bastante referente, porque varios de estos temas y estos textos los has trabajado en conjunto. Otras travesías, clásicos y malditos, varios de los textos y cosas que has compartido han sido trabajos colectivos. Y ahora que tenemos que planificar interdisciplinariamente, apostar a eso, pensar que está bueno trabajar en grupo, tanto que por ahí en la carrera de letras como en la escuela estamos acostumbrados a trabajar en soledad, el libro también es un poco una apuesta a eso, al hacer con otros, a construir el conocimiento de manera colectiva y el quehacer también. El libro me parece que también es una buena ficha en ese sentido, pensar la tarea del docente también, un poco más en grupo. Bueno, yo por ahí quería agradecer a Paula desde acá, desde Neuquén, sobre todo, bueno, el dar para leer, que bueno, que al poder trabajarlo también entre varios compañeros y compañeras, decidimos, como decía Gustavo, esto de tomar una virome, de hacer, o sea, como que nos largó a hacer, vamos a armar la valija, vamos a armar los mapas, vamos a ver qué pasa si decimos hagamos mapas de biografías lectoras, ¿no? Entonces lo ofrecimos en una jornada de bibliotecarios y bibliotecarias en el Centro de Documentación e Información Educativa, que está acá Iván Nicola, que es nuestro director, y bueno, agradecer sobre todo esto, ¿no? Porque esto del canon también tiene que ver con estos centros desde donde nos dicen qué tenemos que leer, ¿no? Y lo que hace Paula a través de las postales es decirnos, hay muchos modos de leer y hay tantos modos de leer como podamos imaginar, ¿no? Entonces abre ahí toda una posibilidad enorme de pensar a través de un abecedario, ¿no? De la A, la B, la C, y nosotros íbamos repartiendo las postales a los compañeros bibliotecarios y bibliotecarias, y ver las reacciones, ¿no?, de las personas viéndose en espejo de la postal que le tocaba al compañero, a la compañera, y entonces abriendo eso de que mi forma de leer también es válida, ¿no?
Entonces, ¿cómo entrar a una situación en la que todos los modos de leer son posibles y son integrados, ¿no? Como eso fue para nosotros como un camino que recién se inicia, ¿no? En esto también. Porque eso es lo que tiene, se cerró el encuentro y quedaron un montón de situaciones abiertas y de preguntas y de ganas de seguir, ¿no? De como que fue un primer acercamiento. En ese sentido, bueno, el dar para leer se vuelve como algo infinito también, ¿no? Miles de formas de abordarlo y de pensarlo. Así que eso, muchas gracias. Cuando él va a haber que hacer unas tarjetas que sean como unos cartones para repartir con las escenas ABC, porque si se ponen a jugar, digo, puede salir algo muy interesante. Claro, Gustavo, eso fue lo que hicimos. Leer las cruzadas. Eso fue exactamente lo que hicimos. Tomamos como ilustraciones de escenas de lecturas de ilustradores y del otro lado, como una postal, ¿no? La idea de la postal. Del otro lado, una de las propuestas de Paula, ¿no? De postal. Entonces, bueno, jugar. Jugar y, bueno, darle a entender al otro que es juego también, que es jugar, que podemos jugar. Eso es lo que yo decía. Mucho de la lectura del libro tiene eso de juego. De que uno hace lo de las valijas y lo hace lo del mapa y lo hace. Que uno también se pone a jugar en situación como si fuera el estudiante. Yo en la reseña ponía el docente en formación que todos somos, por más que tengamos el título y 80 años de antigüedad. Seguimos siendo docentes en formación. Y el libro te reda la oportunidad para jugar, para probar, para encontrarte en algunas de esas postales, para romper también los prejuicios y los estigmas. Es bien un libro de formación, libro de, como lo fue en su momento, la trama de los textos. Digamos que esa invitación a hacer un libro de formación está como muy ahí, presente. Qué lindo que va a tener tantas descargas, porque hay tanta gente acá hoy, va a estar a full la página. Es súper agradable pensar, Paula, no lo leí obviamente todavía, ya estoy desaprobada. Pero las ganas que dan de leerlo, porque en medio de tanto caos que estamos viviendo, sentir esa, ay, esto me va a ayudar, porque seguramente alguna idea voy a sacar. Y eso se agradece un montonazo, ayuda un montón, y nada, estoy esperando que termine porque quiero ir a chusmear. Bueno, pues muchísimas gracias. A descargar. Quedarnos en estas 2 horas que las aprovechamos, creo, al máximo, por lo menos el tiempo estuvo completo, así que muchísimas gracias nuevamente. Y gracias. Hasta luego, hasta la próxima. Participar. Hasta la próxima. Muchas gracias. Nos vemos. Cuídense mucho.